El primer producto que Honor ha traído al Perú son los Honor Choice True Wireless Stereo Earbuds, o también conocidos como los Honor Choice X1. Unos auriculares totalmente inalámbricos con estuche de carga, y es de los que vamos a hablar en este video. Los auriculares Honor Choice TWS Earbuds son muy bonitos, compactos, ligeros y bastante ergonómicos. Junto a su estuche, pesan solo 47.1 gramos, que permite llevarlos a donde quieras. Están hechos de policarbonato, de color blanco y tienen un acabado brillante. En la parte de atrás, tiene un LED que parpadea dependiendo de lo que estemos haciendo. La almohadilla de gel que llega de fábrica es tamaño medio, que a mí se me ha adecuado perfectamente, pero también se puede elegir entre los repuestos que son small y large, que vienen en caja, para que tengan una mejor experiencia y se acomoden a tu oreja. La parte trasera es táctil, donde también se encuentra uno de los micrófonos, y en la base del mástil se encuentran los pines de carga. En el medio se ubica el micrófono principal. Su estuche también es ligero, es blanco, liso, solo con un LED frontal que nos indica cuando está cargado y cuando no. Además, es una gran noticia que tenga puerto de carga tipo C. Los Honor Choice X1 son muy cómodos, fáciles de llevar, los he usado por varias horas sin ninguna molestia, e incluso hasta al dormir a veces me olvidaba que los tenía. En verdad se sienten muy bien, tampoco se resbalan si te mueves o haces ejercicio. Una buena noticia es que cuenta con certificación IP54, así que se pueden usar durante la lluvia, además también soporta el sudor, aunque no se puede sumergir. Y el estuche no cuenta con esta protección. Vamos a tener una buena respuesta táctil al manipularlo. Por ejemplo, con doble pulsación en cualquiera de los dos dispositivos vamos a poder pausar y reproducir. Y cuando escuchamos música, se puede pasar de una canción a otra pulsándolo por 2 segundos. Por ejemplo, con el izquierdo se puede retroceder y con el derecho se puede avanzar. En el caso de las llamadas, con doble pulsación se puede responder o se puede cortar la llamada y con una sola rechazarla. Así que también vamos a poder activar el asistente de voz, para eso debemos pulsarlo 3 veces. Gracias a la conectividad por Bluetooth 5.0, su conexión es estable, se puede disfrutar de reproducción de audio bien sincronizada, que se ha reducido la latencia hasta 130 milisegundos. Además, utiliza protocolos Bluetooth, por ejemplo el BLE, HFP, A2DP, ABRCP, y cuenta con los códecs de audio SBC y AAC. Los he conectado con 3 dispositivos, el Note 10 Plus y el Huawei i9S y una Chromebook. La conexión ha sido rápida y muy sencilla. Solo abrí el estuche y mis dispositivos los detectaron rápidamente como wireless earbuds. Eso sí, solo podremos usar un dispositivo a la vez. Siempre se va a conectar directamente con el que primero vinculamos. No he tenido cortes ni pérdida de señal en un mismo piso o con un alcance de 10 metros, incluyendo las paredes. Pero cuando estamos en un piso a otro, el alcance se reduce según donde nos ubiquemos. A la hora de ver películas, series o jugar, entrega una grata experiencia. No se nota retrasos, se experimenta un sonido inmersivo y sincronizado. En cuanto a sonido, los Honor Choice TWS Earbuds tienen una calidad de sonido superior de lo que se espera en dispositivos de este nivel de pago. Son audífonos potentes y ruidosos, suenan excelente incluso teniendo un driver de solo 7 mm en cada auricular, y logran una experiencia inmersiva. El sonido me ha gustado mucho, brinda un sonido nítido con una mejor entrega de graves, con voces claras, con bajos profundos y limpios. Si subimos el volumen al tope máximo, se va a sentir ligeramente una distorsión que hará perder la claridad del audio, aunque no hay necesidad de hacerlo porque se escucha bastante bien en un nivel adecuado. Esto gracias a la cancelación de ruido pasiva, que permite concentrarnos en lo que escuchamos ya que nos aísla del ruido exterior casi por completo. A la hora de llamar también es muy útil, he realizado llamadas en zonas ruidosas y he escuchado a mi interlocutor con claridad y también se me ha oído bien. Tampoco he tenido problemas en caso de las videollamadas y a la hora de jugar. Eso sí, hay que tener cuidado cuando salimos a la calle porque podríamos perdernos de todos los detalles de lo que pasa a nuestro alrededor.
En cuanto a la batería, el fabricante nos asegura hasta 24 horas de autonomía, que sí se cumple. Cada auricular tiene una batería de 55 mAh que me ha proporcionado más de 7 horas de autonomía, y a la hora de combinarlo con las llamadas o videollamadas, el tiempo de batería se ha reducido. El estuche proporciona hasta 3 cargas gracias a su capacidad de 500 mAh. Como no hay una aplicación, el nivel de la batería de los audífonos lo podemos ver en la configuración Bluetooth del celular, y esto depende mucho del tipo de celular que tengamos. Además, cuando la batería está por acabarse, vamos a recibir unos avisos de audio a través del auricular. En conclusión, Honor ha llegado al Perú con una promesa de darnos productos de gran calidad a un precio accesible. Y esto lo logra con los Honor Choice True Wireless Stereo AirPods, que llegan con características superiores a las de sus competidores. Son auriculares bien construidos, realmente cómodos, que puedes usarlos por largas horas sin sentir molestias. Otorgan una gran autonomía y tienen un excelente sonido. Me ha gustado su facilidad de conexión con los diferentes dispositivos. Gracias a su baja latencia no se nota ningún retraso entre el teléfono y los audífonos a la hora de consumir multimedia. Lo que sí he extrañado es una aplicación que nos entreguen detalles, por ejemplo, de la carga, ya que no podemos saber con exactitud cuándo el estuche está al 100%. Fuera de ello, tenemos unos excelentes dispositivos TWS a un precio bajo con características premium. Puedes adquirir los Honor Choice True Wireless Stereo AirPods desde 129 soles en Lumingo y desde 139 soles en Mercado Libre, Juntos y Linio.com. Bueno chicos, este fue el review de los Honor Choice True Wireless Stereo AirPods. Espero que les haya gustado. Cualquier consulta nos la pueden dejar en los comentarios y no se olviden de suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como enterados.p.